es encontrarnos aquí en Mujeres con Poder, en este espacio que es fantástico, junto a Marcela con la numerología. Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, genial, genial, muy bien, la verdad, mejor me perjudica. Ah, bueno, entonces, bárbaro. Marcela, ¿tenemos un tema o un temazo hoy? Sí, bueno, un temazo, porque vamos a hablar del 666, porque claro, en esta oportunidad que tú me das y de hablar de la numerología, no solamente como esa herramienta evolutiva y esa herramienta de autoconocimiento, sino también por qué, de dónde vienen ciertos números que no tienen realmente un asidero concreto. En este caso, el 666, yo lo que quiero contarles es que, bueno, en general todos sabemos o pensamos que es como el anticristo, como si fuese la bestia o el príncipe de las tinieblas, lo asociamos con algo muy malo, muy malo, muy malo. Entonces, claro, cuando se nos aparece el 666, nos toca una matrícula de auto 666 o nos toca un número de teléfono y decimos, ay, esto es un mal augurio, poco menos que nos persignamos para tratar de liberarnos de las malas ondas. Y esto en realidad es una falacia. Nosotros para entender por qué el 666 se quedó tan metido en la cabeza de las personas, nos tenemos que remontar al Imperio Romano, o sea, nos tenemos que remontar a la historia y concretamente a Nerón, al emperador Nerón César, que consideraba a los cristianos subversivos, mató cuanto cristiano se le apareció, los utilizaba como antorchas, era feíto Nerón. Entonces, claro, era verdaderamente una bestia, persona. Era una bestia. Entonces, ¿qué sucede? En el alfabeto hebreo, cada letra del alfabeto hebreo, que son 22 letras, tiene un valor numérico. Entonces, ellos en ese tiempo ya conocían esto de ver el valor numérico detrás de las letras, que es en lo que se basa la numerología hebrea. Entonces, Nerón César, contando las letras, o sea, contando el valor numérico detrás de esas letras, les daba 666. Entonces, ahí hay una asociación de la iglesia, ¿no? Y es más, años posteriores a que Nerón cumpliera su mandato, digamos, el discípulo Juan, el discípulo de Jesús, ¿no? Juan, recibe información que después plasma en la Biblia, que es el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16, 17 y 18. Y te voy a leer lo que dice el versículo 18. Sí. Presta atención, Caro, mira qué interesante. Dice, acá, y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia. Porque el número es el de un hombre y su número es el 666. Lo dijo clarito Juan en la Biblia, que era un hombre, que correspondía su número, que aparte dice ya se refería a él. Claro, viste, aparte es increíble que dice el que tenga entendimiento que lo calcule. Pero ¿cómo vas a calcular un nombre y te va a dar un número? Claro. Era de esa manera, viendo cuánto valía el nombre de Nerón César en el alfabeto hebreo. Y verdaderamente la Biblia lo plasmó. Así que es increíble que desde ahí, Nerón ni nos importa ni nada, pero el 666 quedó fijo y quedó con esa historia, ¿no? Y ese temor que le tenemos, porque realmente. Claro, pero corresponde a eso y después, obviamente, viste que cuando se generan egregores, un egregor es que una masa crítica de gente crea lo mismo y entonces eso se vuelve realidad. Entonces, o por lo menos puede suceder. Entonces, a eso se le llama egregor. Entonces, el 666 se convirtió en un egregor
Porque por este motivo que te digo que venía viene de tiempos de la Biblia, pero no tiene nada que ver con la numerología, como conocemos el valor del Con 6, la vibración que tiene el número. con la vibración. Te das cuenta que esto es una cuestión histórica que quedó por esa razón. Pero el 6 es un número absolutamente servicial. Mira, el 6 tiene que ver con la madre, tiene que ver con el hogar, tiene que ver con la armonía, con la belleza, con el servicio. Sí. El 6 es un número precioso, perfecto, un número de los más especiales. Y fíjate que si hacemos 6 por 3, 18, sumamos 8 y 1 nos da 9. El 9 es como el 6, pero más elevado. Claro. Entonces, el 6 tiene como una compasión y unas ganas de ayudar a los demás, y el 9 lo hace, lo realiza y a grandes masas. Entonces, siempre estamos hablando, cuando hablamos del 666, estamos hablando tanto en su reducción como en el número en sí que se repite, de una energía muy buena, muy bonita, muy, muy pacífica, que nada tiene que ver Armonioso. con el armonioso, nada tiene que ver con el señor de las tinieblas, ni con nada de eso. Así que desmistifiquemos eso. Dejemos la historia y Ahí volvamos está. a la realidad, lo que es y qué significa cada número que tiene su propia vibración y energía. Exacto, Caro, exacto. Bueno, Marce, me encantó, así que nos volvemos a encontrar el próximo programa. Ahí va, bárbaro. Como siempre, con cosas y la numerología, pero en un aspecto sumamente interesante. Aprendemos Buenísimo. muchísimo, Marcela, contigo, ¿eh? Bueno, muy bárbaro. Esa es la idea, Caro. Muchas gracias. Bueno, nos volvemos a encontrar. Un beso. Dale, un beso. Bueno, ahora sí, ya llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado porque fueron temas muy interesantes. Bueno, pero no nos vamos a ir sin hablar con Carolina. Sí, vamos a estar comentando esto de que, bueno, en marzo tenemos una energía muy fuerte desde la astrología porque es el mes donde se van a estar propiciando uno de los momentos más fuertes del año. El día 6 de marzo, Saturno, que es el planeta que nos obliga a sentirnos adultos, responsables, el que se encarga de hacernos ver la cruel realidad y hacer las cosas con el esfuerzo y la toma de conciencia. Está ingresando a Piscis para estar allí 2 años y medio. Va a ser un momento intenso, Piscis, el último signo de la rueda zodiacal, donde tenemos todo el mundo místico, espiritual, la empatía, la sensibilidad, ese amor sin fronteras. Bueno, y viene Saturno, que es un planeta de tierra. Ustedes piensen que se fusionan la tierra y el agua. Esto va a ser como la sensación de se forma un gran barro. ¿Qué podemos hacer con ese barro? Bueno, en su versión más negativa es como un pantano que no nos permite avanzar en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestros deseos más íntimos que tienen que ver con nuestra alma, con nuestros valores religiosos. Sin embargo, si consideramos que eso puede ser un barro para tierra fértil, es momento para bajar a tierra justamente y darle forma a esos sueños y anhelos que han estado en un plano muy inmaterial, muy en lo soñado. Entonces, es un momento apto para realmente dar forma a estos 2 años y medio a eso que parecía que no tenía una vía de salida. Pueden haber cambios, los veremos en estos años, a nivel de creencias religiosas. Pueden haber nuevas leyes con relación a todo lo que puedan tener con los psicofármacos o estas nuevas tendencias a utilizar productos naturales como psicofármacos. Vamos a ver qué sucede. Y grandes desafíos y cambios a nivel religioso. ¿Qué signos son los que se van a ver afectados? Bueno, Piscis, que van a ser los que van a recibir la energía directamente, y los de los planetas mutables, de la cruz mutable, Virgo por estar en oposición, Géminis y Sagitario ¡Qué en alegría! cuadratura. Sí, van a ser momentos desafiantes para estos signos donde vamos a tener que empezar a entender que tenemos que darle forma a eso que realmente estábamos queriendo, soñando mucho o anhelando mucho. Bueno, pero no está como tan malo en realidad, Caro, No, porque no, decís que puede ser. para los otros de agua va a ser muy bueno. Eso te iba a Para preguntar, porque Escorpio hablaste y de para Piscis. Cáncer. ¿Eso Van a va a ser ser, bueno? sí, porque los va a tocar por ¡Qué trígono, que es una suerte! energía de
muy de energía proactiva, ¿no? Entonces va a favorecer a poder tener los pies sobre la tierra, a buscar crear en función de lo que se desea, buscando la estabilidad, la concreción. Va a ser importante para Acuario, para Capricornio o para... ¿Y los signos de tierra? ¿Tauro, bueno, por ejemplo? El más perjudicado de los de tierra va a ser justamente Virgo, por estar enfrente, va a ser el signo que se va a ver en oposición. Tauro lo va a recibir positivamente por estar en sextil, y Capricornio también. Así que los de tierra también van a estar favorecidos en ese sentido. Bueno, ya veremos, las energías las vamos a ir sintiendo a medida pasando. Sí. Bueno, Ale, ¿dónde nos vamos de viaje? ¿Qué proyectos, bueno, aparte de proyectos Dubái y Turquía? Proyectos tenemos un montón. Para el programa que viene les vamos a estar contando ya todos los proyectos que tenemos a partir de más o menos desde abril. Bien. Tenemos muy marcados. El que teníamos el año pasado, que fue un gran éxito, fue Turquía, Dubái, sí. Madrid. Fue tan exitoso que, bueno, por supuesto que lo cerramos y ahora se nos acumuló gente que quiere viajar. Y lo interesante es que das un seguro. Eso habría que... sumamente mencionarlo, sí. Porque es muy importante que el viajero vaya con un seguro. Tienen todos, tienen seguro, tienen los aéreos, tienen los traslados, no, está súper completo. Travel VIP es lo que da, seguridad cuando viajas, porque... Este año 2023 vamos a estar abocados a llevar la agencia a prácticamente solamente grupos. Así que me parece bien, bueno, y que uno viaje tranquilo. Vendemos todo, por supuesto, claro. Que si la persona viene y me dice, mira, quiero ir Colonia o Argentina o Nueva York o Caribe, se lo armamos, no hay problema. Bueno, tenemos acá personal. Tenemos para armar entonces los grupos de 40, dije, 50 yo 50 y este 60. Año, quiero mi grupo de viaje. Ya me lo pidió, y vamos a estar trabajando los 50 de caro. Sí, bueno, claro, por eso, bárbaro. Todas las de 50 ya saben que pueden armar el grupo, las de 40 y las de 60. Ya van a haber novedades. Bueno, ahora sí, finalizamos el programa, pero antes no puedo dejar de mencionar que consumas colágeno, que es fundamental para las articulaciones y también para la piel, el cabello, para todos nosotros. Bueno, outfit, por supuesto, de Pantai y el cabello, Biscayne. Pero me hicieron un tratamiento que lo recomiendo. Lindo, es una hidratación con ozono. Te hacen la hidratación y después te trabajan con ozono y te deja el pelo. Esto lo lavo y lo peino, no hago brushing, o sea... Vayan a Biscayne, que las chicas son fantásticas y te hacen unos tratamientos buenísimos. Los anteojos. Los anteojos, Ale, de Lenzo. Toda la, Lenzo nos sigue acompañando, sí, en esta, claro, temporada que sí, de verano. En todas las ópticas. Que fue una temporada bastante importante, sí, y un verano, ¿verdad? Con mucho calor. Que, bueno, que continúe para todo este mes que entra de febrero. Sí, que todavía nos queda de verano. Sí, por eso, todavía continúa. Bueno, ahora sí, nos despedimos y nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana aquí en Mujeres con Poder. ¡Chau!